Ahí va, captura y suelta. Va por todos ustedes. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Brava, brava! ¡Y es que te lo he dicho! Ahí viene la cabezona, ahí viene. ¡Vamos, Pepe! Ha cogido por la escala, no muy grande, pero bueno. Ha costado, ha costado. ¡Es el pingo de la verena! Mira, 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 mira los pelos. Me está rizando el pelo. Tengo un flequillo rizado. Oh, chiquillo. Vaya, tío. Muy buenas, mira quién tengo aquí. Buenos días. Uy, por fin, por fin, ya era hora. Ya estamos aquí otra vez. No pescaba contigo en condiciones desde el 8 de mayo, ¿eh? Y estamos a 23 de octubre. Bueno, nunca es tarde. Si la dicha es buena. Bueno, estamos aquí en la playita de Roqueta con un levantito guapo. Pepe, muy gracioso, muy gracioso. Pepe ha tenido ya su momento de hoy tengo yo. Hoy sí, vamos a ver. Queremos que sea más grande. Claro, que sea más grande, porque... No lo hemos visto. Yo he sacado dos cromos. Pero, señores, vamos allá, Pepe. Hemos sacado escama. Escamita de la rica. Este todavía hay que pelarlo, pero esto luego al horno está... ¿Ese no lo suelta? No, este no hay captura y suelta. Captura y parbollo. Y parbollo. Bueno, pues vamos ya a un ratico de pesca, ¿no? Vamos a ver si quieres darse. ¿Una buena pepa? Una buena pepita y por lo menos está en familia, echado un dica. Y el primo se estrena ya, que ya está bien, ya ahora, ¿no? Tengo ganas de pitora ya aquí, ¿no? De pitora ya aquí. Ya es hora. Por lo menos de 2 kilillos, claro, dos o tres. Él se quitó la espina con la de 5 kilos, pues ya con eso... Oye, espina, después no saca ninguna más. porque no ha salido a pescar, chiquillo. Es que en tu casa no lo vas a sacar. Tampoco, bueno, también, ¿verdad? Vamos a echar un dica y a ver si podemos enseñar algunos montajitos y hablar un poquito de cebo y de todo. Y sobre todo, pues, enseñaros una buena pieza. Vamos al lío, que esto está... ¡Que se fría! Comienzo de la mañana... Y un pequeño rubio precioso, pero es muy, muy, muy pequeño. ¡Qué penilla! Vamos a tener que pegarle un corte en la gametita. Mira qué cosa más bonita. A ver si abrirá las alas. Ah, el ico viene tragado hasta las trancas. Ahora vamos a darle suelta, que no sufra más. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Segunda pieza, micro pieza. Mirad qué cosa más bonita. Acércate. Mirad qué cosa más bonita. Lo bueno es que viene fácil de quitar. Mira, mira. Uy, mira en la puntita. Vamos a ver si podemos quitarle el anzuelo. Ahí va. Mirad qué cosa más bonita. Mira qué cosita. Vamos a devolverla. Por ahora, el pequeño rubio, que no sé si lo mostraré antes o después, el chiquitito, ha puesto la caña en banda, las dos han salido con la galerita. Vamos.
Hombre, si la calerita quiere darnos algo en condiciones, ya por lo menos he tocado algo de escama y baba. ¡Vámonos! Bueno, estaba en banda y vamos a ver qué me traigo. Por ahora no me da tiempo ni terminarme la palmera. Vamos a ver. Mira el pezoncillo, pero no mira el tirón. Pero mira el pezoncillo, ¿eh? A plomo corrido. ¡A la puta raya de antes! ¡Otra vez! ¡Ay, que ver la ruina! ¡Ay, que ver la ruina! Bueno, parecía otra cosa. Otra mini raya. Dice Ramón, besito y para el agua, Pedro. Le hace así, le pone la carilla así y le dice, besito y para el agua. A ver, yo con un ojillo veo que tenía algo en la puerta, ¿viste? El primo ahí con el foco fundido, pero ve bien. Bueno, otro cromito chiquitito. Ya irá. La recompensa no vendrá después, seguro. ¿Tú qué dices? ¿Sacaré algo hoy o no? ¡Hombre! Ya no hemos hartado palmera. No, ya no nos lo quita nadie. Va a traer la palmera por abajo. ¡Ay, cabrón! ¡Captura y suelta! A ver, voy a darle algo que no sea un cromo. ¡Ay, qué ve! Bueno, vamos a ver. A Pepe, que se la ha puesto en banda. Por fin algo de actividad en condiciones. Le está navegando, pero bien. Lo que sea. No. ¡Uy! Está guerrera, está guerrera. Lo que sea, ya ni más caña. Así que corra todo lo que quiera. Ah, ya está aquí el pescado cerca. Levanta el plomo. ¿Qué quiere dar la cara ahí? Algo chiquitico, una bailita. ¿Una lisa? No, una baila, una baila. Una bailita, una bailita. Bueno, Pepe, ya me has ganado. Pepe. Pero yo no lo que yo quería. Ya, pero bueno, está muy bien, a ver. Menos nada. Bueno, la carrera que se ha pegado a la zona. Se ha pegado una buena carrera. Se iba a escapar, ¿sabes? Qué bonita. Vamos a saltarla. Lo que tú quieras. Sí, es que es muy bueno. Ahí va, captura y suelta. Chiquitilla, pequeñines no, gracias. Pepe, te llevas más rato, ¿eh? No, además subí la adrenalina a tope, tío, me cago en la mano. Creía que era un bicho, ¿eh? Estoy temblando las manos. Cuando salió la línea de aquí, se ha pasado dos cañas. Es que ha cruzado dos cañas, tío. Bueno, la próxima, a ver si el próximo viene más grande. ¡Vamos! ¡Uy! Oh, ¡qué villa! ¡Qué villa! Estamos comiendo levante, pero bien comido. Pero bien. La boca llena de levante hoy. Bueno, ha salido la bailita, un canutito de tita, ¿no? Sí, la bailita. Con tita que nos ha dado una carrerita la tía, que se ha pasado dos cañitas, ¿no veas? A eso ¡qué no. Mal rato, mala! ¡Qué mal rato! Está emocionado. Me ha emocionado, me he puesto timbando. Pero bueno, después que tienen que llevarlo no vale. Mira tú qué mano. Mira tú qué alegría. Madre. Alegría, alegría. Y ya está, no estamos grabando mucho más porque el viento es imposible. Aquí estamos de espaldas, pegados con el micro. Y no nos deja tranquilos, que no nos para, no para. Y la pesca igual, las cañas se dan la vuelta porque arrancan los pirámides 140, estás poniendo. 140 y 150. Pirámide de 140 y 150 y no las agarras. Un poco rollo.
Pues ya está, aquí estamos machacando a tope, a ver si somos capaces de sacar la última caña. Hoy va a ser la última, seguro. Ahí, ahí. Hoy tengo la esperanza de que algo tiene que salir. Pues ya está. La velita, eso no. Eso no, tío, no. Pues dímelo a mí. Es para quitarnos el bolillo. Los tres parches que saca. Lo metes para tapar algo. Ay, bien. Oh, mira, ahí se ha dado una la vuelta a la caña. Pero es que se dan la vuelta a las cañas porque es que escupe los plomos. Viento. Y el viento, mucho viento. Y ya está, mucho viento. Pero ya está, aquí estamos machacando a tope. Vámonos. Pepe ha sacado un mini verrugato. Mira qué cosa más bonita. ¿Ha venido fácil de quitar o qué? Mira. Mira qué verruga típica, que es muy chiquitita. Bueno, dale suelta, que se haga muy gordo. Es que 7 kilos. A la vuelta 7 kilos. Qué difícil se nos está haciendo. Oh, pero bueno. Ya vamos 3-2, Pepe. Enciéndeme el micro, enciéndeme el micro. ¿Dónde? En el bolsillo, en el bolsillo. Graba, graba que la voy a perder. ¡Oh, un bailote, un bailote! ¡Oh! ¡Ay, lo más guapa! ¡Mira, Antonia! ¡Mira que baila! ¡Oh, mira que bailote! ¡Toma! ¡Esta es mí! ¡Vamos a quitarle la! ¡No, ve que baila, niño! ¡La ha sacado por los pelos! ¡Vamos! ¡Mira qué bailote! ¡Mira! ¡Esta hay que pesar la hora! ¡Vale! ¡Ha costado! ¡Oh, qué día más malo llevamos! ¡Qué día más malo! Pero estaba sentado y he visto la caña. ¡Pim, pim, boom! Y le ha pegado un arreón a la caña, que digo, tú lo que sea, te vienes para acá. Con una americana, Gamakatsu del 2 y un 26 de gameta. Va por todos ustedes. ¡Vamos! Aquí veis que está todavía la americana entera. Llevaba... Ahora venía... No sé si se ha llegado a grabar del mismo borde del labio. Ha sido charla y a los 3 minutos pegada el zamarreo. Bueno, bonita pieza que vamos a disfrutar en casa. ¡Guau! ¡Qué guapa la baila! Ya salí algo de escama. Ya me he quitado la presión del bolazo. Y quería aprovechar para mandar unos saluditos a los compañeros que lo habéis pedido. Recordad que si queréis que os mandemos un saludo, pues nos lo decís en los comentarios y en el próximo vídeo pues enviamos un saludito. Además, el próximo vídeo va a estar muy chulo, no os lo perdáis. Bueno, desde aquí quisiera tener un gran saludo y un abrazo para un compañero que Iván Jiménez Carrasco, que la verdad es que se agradece mucho tu apoyo y a darle fuerte porque eres un chavalote muy grande. Y sí, Eduardo Linero, claro que me acuerdo de ti, hombre. Un saludo muy grande para ti y muchas gracias por tu apoyo. Y por último, al compañero Álvaro Jiménez, también un saludo muy grande. Muchas gracias, como a los demás, por seguirnos. Y a todos vosotros, voy a dedicar a esa captura. Que me vaya a perdonar porque la ha sacado súper nervioso, porque hemos tenido un pequeño problema técnico al principio con la cámara, el micrófono, que si estaba encendido el micrófono, la cámara no está grabando.
y estaba casi más centrado en que se quedara grabada la captura que en sacarla, pero por lo menos vio suerte y ha salido. Y luego ya habréis visto, lo veréis, pues esa que se ha perdido, bueno, pues ha intentado sacar y ya está. Vamos a ver si la horita corta que nos queda de pesca sacamos otra cosita. ¡Vamos! Y uno de los cebos más bomba, y que a Pepe le gusta, ¿eh? Ese montajito, que son dos galeras juntas, ¿vale? Y lo bueno es que está ahí. ¡Uy, que te engancho! La muerte, vamos a dejarlo que ella siga de para allá. Ahí, vamos a dar la Yaki. Pues esa galerita, o también llamado grillo de mar, es uno de los cebos preferidos por muchos pescadores. De hecho, al mijeño le encanta. Y es un cebo frágil, pero muy efectivo. Y la verdad es que hoy... Ahí tenemos a Pepe, que vamos a ver qué nos saca. Vamos a ver si... Yo le he dicho que está picado, pero no me ha querido hacer caso. ¿Qué? Dorada, dorada. Y es que te lo he dicho. ¡Vamos! Esto sí es dorada, se me ha cruzado dos o tres. ¡Vamos! ¡Qué arte! ¿Cómo trabaja el mamón? La caña. No me queda a mí nada que aprender. Pues esa cañita que tiene Yubarrero, le he dicho yo antes a Pepe, tu caña ha pegado unos tirones. Y mientras estaba preparando la escalerita, le está dando. Vamos, vamos, mi caña. Toñi, Toñi, coge la caña, coge la cámara. ¿Te la agacho o qué quieres que te haga? No, la llevas mía, llevas la mía. ¡Oh! ¡Curta, por Dios! ahí viene la cabezona, ahí viene. ¡Vamos, Pepe! ¡Ahí va! ¡Ahí está la Yola Yaki buena! ¡Vamos! ¡Esta sí! ¡Mira, las cañas liadas! ¡Te lo he dicho, Pepe! ¡Que traía! ¡No, como tenemos las cañas de liar! ¡La Virgen! Espérate. Ha conseguido poder rascar, no muy grande, pero bueno. Ha costado. Menos pringue de una verena. Bueno, habéis visto que ha costado la vida sacarla, ¿eh? Cómo se ha liado con mi caña. Mi caña además esa tiene un 18, ahí por pollón, medio. Pollón. Pero bueno. Pero está. Ahí está el tío, ha metido de agua. Es que si no se partía, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero prueba superada. Ha sacado su Dorayaki y me ha vuelto a ganar. Y todavía no hemos ido. Y todavía no hemos ido porque está bomba, bomba. Ahora está la hora buena, vamos. Enhorabuena. ¡Oh, vamos! Atunarro. Bueno, hoy hemos conseguido... Ha costado. Ha costado muchísimo. Hemos pasado mucho frío. Hemos aguantado mucho viento y, como veis, ha caído el levante y es cuando el pescado se ha activado. Aprovechad desde aquí, que me ha insistido Moncho, no sé si va a salir otra captura, pero desde aquí un saludito. Ojalá salga una capturita que te la pueda dedicar en este vídeo. Y si no, ya sabes cuándo nos vamos a ver y si saco algo te la dedico en persona. Bueno. Vamos a aprovechar los últimos minutillos de luz. Vamos a ver, estamos ahí con todo, porque claro, hemos tenido tan poca actividad que tenemos mucho cebo.
nos vamos a buscar un divorcio. Están ya las mujeres fritas por irse y nosotros de aquí no nos sacan, vamos, ni a palar. Qué contento, contento. Pues vamos a ver si quisiera darse en mi caso una doradita. La de Pepe ha pesado poco más de un kilo. Y ya está, vamos a ver si podemos daros más escamitas y estamos locos, ¿eh? La que liamos por dos pescados. Recordaros, suscribiros y apoyar estos momentos que a veces incluso se pierden capturas con tal de intentar grabarlas para que las veáis. Y bueno, hay muchos compañeros que igualmente les pasa y a ellos también darle vuestro apoyo. Y si os gusta, pues dale un like, si no, pues le dais un dislike. Pero intentamos siempre ofrecer un momento divertido, un momento emocionante de esto que tanto nos apasiona, que es el surfcasting. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Picadón en banda que me ha dejado el hilo, vamos. Tirado. Vamos. ¡Ojo! ¡No jodas! ¡Ahora, coño! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Lo veía! ¡Un cerquitillo! ¡400 gramos! ¡Ya quisiera el gato! La vez del plato. Bueno, una cosilla. Bueno, yo sabía que muy grande no era. Al yugarrero. Ay, Antonio el foco. Bueno, una piececilla más. Hostia, otro cómodo más, otra especie más hoy. Chiquillo, qué variedad. Luego diréis que yo no digo cantidad en kilos, pero variedad hoy hay. Vamos a liberarlo. Mira qué cosita más chica que le vamos a dar suelta. Además, como ya es tarde y la cámara me lo va a agradecer, esta caña la damos por jubilada. Para que luego diga, te dedico este sarguete. Luego no digas que no te he dedicado nada. Bueno, Moncho, algo ha salido por lo menos para dedicarte, hijo. Moncho, con Moncho Surfcasting siempre se pesca. Vamos a darle suelta. Y ya estamos oscuritos y bueno, a ver si queda una caña mía y dos de Pepe y a ver si sale algo más gordo. Al final... ¡Tenemos la oreja! No para. Empiezo yo con los cromillos de 3 gramos, pues los cromos de 20 gramos. Luego llega él y me saca la de 400 gramos más o menos la bailita. Sí, la chiquitita. Luego yo cojo y digo, así, pues me saco yo una baila más gorda. Y dice, así, poño. ¡Todo doradita! Y me ha limpiado la mesa. Bueno, ¿sí? Hemos echado un día muy bueno. Buenísimo. Después ya de 3 meses, 4, ¿no? Desde mayo, tío. Desde mayo. Y estamos... Está bien, ya era yo hora. Yo echaba mucho de menos pescar. Y el pescado ya ha dado igual. Digo, le interesaba echar dita. Pero yo estaba desesperado. Digo, que nos vamos a ir con 4 pescados de mierda otra vez. Hombre, pero sabía, yo tenía intuición de que hoy algo tenía que salir bueno. Se ha puesto bomba. Se ha puesto bomba, ha caído el levante. Se ha puesto tarde ya, muy tarde. Sí, muy tarde, demasiado, pero bueno. Pero bueno, hemos disfrutado. Ha salido al final un par de piezas bonitas. Va dedicado a todos vosotros. Y recordaros, por favor, dadle al like. Sobre todo, comentar lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que cambiaría y lo que os saludemos, lo que haga falta. Que para eso estamos aquí, ¿no? Ya ves, para lo que queráis. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.